¿Ya viste todo lo que The Beast Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento, con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática, estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más. La pregunta es, ¿estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta, MaxMar628. Y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el server. Ah, le ha gustado esa transición. Estamos en el apartado 273. Y como podrán haber leído en el título de ídolos, hoy les traigo Custom Jump Pads. O traducido al español sería... a ver cómo carajo lo traducimos al español. Jump Pads, trampolines custom, o sea, trampolines especiales o editables. ¿Cómo funciona este plugin? Ya lo vamos a ver a continuación. Antes de comenzar, por supuesto, como siempre, les voy a decir que acá en la descripción van a tener lo que viene siendo el enlace con el código de descuento para ir a The Beast Hosting y conseguir un descuento de un 10% en cualquier servidor VPS Hosting de Minecraft. Un 10% que le va a venir excelente para su bolsillo, para ahorrar. Y bueno, el código y el link lo tendrán aquí en la descripción. Muchas gracias a The Beast Hosting, sponsor oficial del canal. Ahora sí, vamos a continuar con el plugin. Bueno, Custom Jump Pad nos va a permitir hacer cosas como estas. Como un bloque de slime que tiene un efecto especial que nos puede impulsar hacia arriba, hacia los costados, en dirección recta. Con un cierto ángulo, también con unas partículas como podrán ver ahí. También con sonidos, es muy fácil de utilizar. Y es compatible con todas las versiones de Spigot y de Bukik desde la 1.8 en adelante, ¿ok? Hasta la 1.3 y versiones superiores. Es un plugin completamente gratuito, vamos a ir a la página. No sin antes tenemos que entrar aquí. Y vamos a habilitar acá esto. Ahora sí, vamos a la página. Como verán, Custom Jump Pads desde la 1.8 a la 1.13.2, ojo al piojo. Y bueno, aquí están algunas características. El creador es Benz56, un saludo gigante para él. Acá están los comandos, ustedes pueden ver acá las características que tienen. Acá hay un video en inglés o en alemán, no me acuerdo en qué idioma estaba. Y bueno, acá están básicamente las características, ¿ok? Por ejemplo, se pueden hacer sobre placas de presión comunes, de hierro, de oro, de madera, de piedra. O también sobre bloques de slime, lo cual está muy chulo. Y bueno, dice que tiene una trayectoria muy realística. Se pueden crear y editar in-game. No necesita una configuración, eso está muy bueno. Se puede escoger entre diferentes tipos de placas y también slime blocks. Full damage is ignored for players. Todo el daño que pueda producir el salto va a ser ignorado. También incorpora lo que sería JSON, que son como palabras que se pueden cliquear en el chat con el plugin. Partículas, trails, que serían el tipo de partículas. En este caso hay un estilo de redstone, pero se las pueden cambiar por las partículas que ustedes quieran. Y bueno, las entidades como los cerdos, las vacas, pueden ser deshabilitados si uno quiere. Y se puede visualizar eso desde la 1.11 y la 1.12, ¿ok? Acá hay un ejemplito de cómo va funcionando. Acá están los permisos. Ustedes lo pueden ver con mucha más profundidad. Nosotros vamos a ir directamente a testearlo. Vamos a ver cómo crear un bloque de slime. Primero lo vamos a probar a este para que vean de chulo que está. Le he puesto 200 de poder y le he puesto un ángulo de 90 grados. O sea que vamos a salir hacia arriba. Observenlo a Goku ahí. Muy chulo. Vamos en 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Ay, viene Gordon Flon! Le di un poder de 200, por eso ha saltado así de esa manera. Me dio cosquilla en el estómago. Y bueno, vamos a ver cómo crear esto. Vamos a introducir el comando. A ver, esto voy a poner aquí. Vamos a poner barra jump pads. Era así, jump pads. Así con doble P, J-U-M-P-P-A-D-S. Jump pads y vamos a poner enter, ok. Ahí se nos va a desplegar la lista de lo que serían los comandos disponibles.
Y bueno, nosotros vamos a crear un jump pad, ¿ok? Nos vamos a poner en modo creativo. Vamos a sacar, por ejemplo, una Pleasure Plate. A ver, está en español, placa de presión. Bien, vamos a sacar una de oro, por ejemplo. Vamos a poner acá. Y también con el bloque de slime es lo mismo, ¿ok? Lo vamos a poner acá para hacer una prueba, ¿bien? Ahora apuntando así con la manito, vamos a introducir, voy a acercarme un poco más el micrófono, ahí estamos. Vamos a introducir el comando barra jump pads, espacio create. Ahora el poder que le vamos a dar, yo le voy a dar 50 ahora. Y el ángulo le voy a dar unos 35 grados para que salga en dirección horizontal, para que me impulse hacia lo que sería el frente mío. Y le doy a enter y como verán ya aparecen las partículas ahí. Entonces si yo lo piso ahora, ¡woo!, me va a mandar súper chulo. Y como verán tiene un efecto bastante particular. Hace mucho que no veía un plugin de jump pads compatible para todas las versiones. Había un plugin que era muy viejo y bueno, este está muy chulo, muy fácil de configurar. Y bueno, vamos a hacer la prueba con el bloque de slime. Como verán, el bloque de slime está funcionando de manera normal. Y vamos a hacer que nos tire en dirección, si yo lo pongo así, mirando para allá, calculo que me va a tirar allá, ¿bien? Vamos a poner de nuevo jump pad, create, espacio, ahora le vamos a poner 25. Eso va a depender del poder del qué tan grande sea su lobby. Si es muy grande, este plugin es ideal, porque le podrían poner 200, como lo hice en el anterior caso, para que lo lleve de un punto a otro del servidor. También podrían hacer parkour en su servidor, bueno. Eso ya va a depender un poquito de cada uno de ustedes. Y le vamos a dar de ángulo esta vez unos 40 grados. Bien, ahí está creado. Entonces si yo lo piso, como verán, es mucho más ligera la potencia. Ojo que me han bajado un montón los FPS, no sé por qué. Calculo que debe ser porque estoy capturando con el OBS y en algo la he cagado. Y bueno, como verán, en función de la dirección que miramos cuando ponemos el comando, va a ser la trayectoria. Y bueno, nos dio ahí 30 grados con un poder de intensidad medio. La verdad está muy chulo. Y mientras va volando el personaje, eso que no sé, eso es lo que no estábamos viendo, hace partículas, como verán. Como verán, salen de mi piecito las partículas también del salto. Lo cual está muy chulo. Y bueno, desde... A ver, creo que no he cambiado nunca la transición, tío. Ah, que están viendo toda mi pantalla. Bien ahí, MaxMarce28, vamos a acomodar eso por lo menos para terminar en condiciones. Ahora sí, me están viendo solo el Minecraft. Con razón iba ahí medio lagueado. Yo digo, ¿qué está pasando? Que lo notaba medio raro. Ahora sí, ya estamos de nuevo. Bueno, sí se ha visto todo, pero ahí medio cutre. Y bueno, de esa forma también con cualquier otra placa. Por ejemplo, placa de madera, de hierro, de piedra. Con cualquier placa funcionaría. Ahora vamos a ir, de nuevo voy a tener que hacer así. Vamos a ver todo. Vamos a ir a la carpeta de nuestro servidor. Lo voy a poner aquí a esto. Y vamos a poner de fondo el Minecraft. Ahí estamos. Vamos a la carpeta plugins. Entramos a la carpeta que dice jump pads. Y bueno, acá tenemos los archivos para configurar. Yo voy a editar el config.yml con notepad++. Ahí está, lo editamos. Y bueno, acá tenemos todas las variables. Me voy a acercar ahora sí al micrófono. Por ejemplo, el max power. Esto lo pueden ver ustedes con mucho más detalle. Cómo visualizar. Como verán, aquí están las partículas. Y bueno, el dueño nos muestra que por aquí. Acá están las partículas, los colores, codes. Y también para la versión 1.8 y 1.9. ¿Okay? O sea que si ustedes quieren sacar partículas, hacen clic en este enlace. Los va a llevar a lo que viene siendo acá el listado de partículas. Y bueno, acá tienen todas las partículas que podrían agregar. Por ejemplo, en The Enchanted Table podríamos agregar nosotros. Entonces aquí donde dice Particles, en vez de Redstone pondríamos esa, Enchanted Table. O sea, ese sería el efecto de la mesa de encantamiento, ¿ok? El color de la partícula, en este caso como era Redstone, era rojo. Y bueno, acá hay otras cosas que ustedes pueden ir viendo con mayor profundidad. Yo no lo voy a hacer porque no se haga demasiado extenso el video. Yo lo voy a dejar así por default. El try aquí dice color y si está habilitado o deshabilitado, eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Muy pero que muy chulo. Y también tenemos otras carpetas, los jump pads. Aquí se van a ir guardando las localizaciones de las plataformas que vamos poniendo. Y luego acá tenemos los mensajes. También lo podemos editar y traducirlo todo al español. Acá se le puede cambiar el prefijo. Y también tenemos esta, es la variable de prefijo. Esta la dejarían y pueden editar todo esto, traducirlo al español o ponerlo en el formato de color que ustedes quieran, ¿ok? Soporta todos los formatos de color. Así que la verdad está una pasada. Ahora sí vamos a hacer así. Vamos a poner acá. Y ahora sí nos vamos a despedir. Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento.
La programación de mi canal es la siguiente: todos los días viernes subimos Enchúlame el Server, Enchúlame la Network, Enchúlame el Minigame, Plugin Packs y Mapas Únicos. También la nueva serie de Protegiendo mi Server de Minecraft y la serie de Buycraft, de cómo crear una página de Buycraft con Tevex, que ahora es lo nuevo, digamos, ha cambiado un montón, ha cambiado totalmente. Bueno, yo les voy a... ya hice un video de eso, lo pueden buscar ahí en YouTube, cómo crear una página de Buycraft Tevex. Y bueno, básicamente voy a enseñar todo ahí. Cuando llegue a 100 likes ese video, voy a subirlo, ¿ok? Voy a subir el nuevo episodio. Ya tiene 89 likes, así que depende de ustedes. También lo invito por mi servidor, play.ggcraft.com es la IP. La van a tener aquí también en la descripción. Pásense porque hay un montón de cosas nuevas e increíbles. Hay partículas, hay rangos gratuitos, hay de todo un poco. Hay cosméticos gratuitos, una barbaridad, una cantidad de cosas para ustedes, ¿ok? Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Nos vamos a despedir así. Adiosito. Chau, chau. Adiós. Sí. Suscribite. 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 Comenta y dale like. Suscribite. 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 Comenta y dale like.